Para la clase de hoy les he preparado esta puntada que a mí me gusta mucho porque queda gruesita, no es reversible, eso sí. Bordes no se van para un lado ni para otro, no se encoge. Por ejemplo, esta yo la he utilizado muchísimo en cojines, queda espectacular. Por ejemplo, en los chalecos se ve única. La opción de tejerla con las agujas que les voy a mostrar y que yo les estoy mostrando en la foto queda así. Hay personas que la hacen con las agujas más grandes, no más gruesa la lana, sino más grandes, porque si ustedes ponen la lana muy gruesa, no se va a ver bien. Lo que le pueden agrandar es el tono o el tamaño a la aguja, o hacerla como yo se los presento en el video de hoy. Para hacer esta muestra, tal como ustedes la ven, está hecha con unas agujas 8 americana, que es lo mismo que decir 5 milímetros. No es reversible, como ya les dije. La utilicé una lana común número 4. Siempre tienen que montar múltiplos de 2. 2, 2, 2, 2, 2. A eso le agregan un puntico adicional, necesario para que la puntada quede cuadrada y los dos puntos de borde, el primero y el último. Vamos a empezar paso a paso a hacer nuestra puntada de la siguiente manera. Vamos a tomar una lana de las mismas características. Hacemos el nudo corredizo, sacamos la hebrita, ajustamos el punto y lo montamos en la aguja. Vamos a iniciar el montaje. Introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco con la punta de la aguja, le doy una vueltica y continúo todos mis puntos múltiplos de 2 más un punto adicional más los puntos de borde. Yo siempre les digo que ustedes deben montar los puntos de acuerdo como les sepan hacerlo. Si quieren aprender conmigo, genial, gracias a Dios. Pero si ustedes ya saben, son tejedoras de tiempo completo y saben su manera de montar los puntos, háganlo. Primera línea, un punto derecho. Vamos a pasar un punto sin tejer. A continuación hacemos un punto derecho y una lazada. Después tomamos el punto que pasé sin tejer, lo pasamos por encima del punto tejido, la lazada y se acabó. Nuevamente, paso uno sin tejer, hago un punto derecho, una lazada y el punto que no tejí, lo paso encima del punto tejido y de la lazada, como pueden ver, facilísimo. Nuevamente, paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada y paso el punto que no tejí sobre el punto derecho y el punto tejido. Una vez más, paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada y devuelvo o paso el punto que no tejí sobre el punto derecho y la lazada. Paso un punto sin tejer, un derecho, una lazada, paso el punto que no tejí sobre los otros dos. Últimos puntos, paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada, paso el punto que no tejí sobre los otros dos. De los dos puntos que me quedan en la aguja, después de haber terminado todo, hago un punto derecho y un punto derecho como punto de borde. En la segunda carrera, todos los puntos se hacen en un punto revés, pero el primer punto lo pasamos sin tejer como punto de borde y a continuación hago mis puntos que tengo en la aguja, los voy a hacer en un punto revés hasta que no me quede sino un punto en la aguja que es mi punto de borde. Y ese punto en esta puntada lo vamos a hacer en un punto derecho y los bordes me van a quedar perfectos. Llegué al final,
un punto derecho. La siguiente línea, o sea, la número 3. En la número 3, ¿qué hago? Paso el primer punto sin tejer, un punto derecho, y empiezo mi diseño. Este punto derecho no forma parte del diseño de los puntos, sino lo que vamos a continuar haciendo, que ustedes ya lo saben. Paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada, el punto que no tejí lo paso sobre los otros dos. Fin del diseño. Paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada y paso el punto que no tejí sobre los otros dos puntos. Paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada, paso el punto sobre los otros dos. Nuevamente paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada, paso por encima, nuevamente paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada, paso el punto que no tejí sobre los dos puntos, el tejido y la lazada, último punto, paso un punto sin tejer, un punto derecho, una lazada y paso el punto que no tejí sobre los otros dos. Último punto en un punto derecho. Tenemos la cuarta carrera, que es la última del diseño porque es solo de cuatro carreras. El primer punto lo pasamos sin tejer y ya sabemos que todas las carreras por el lado del revés las vamos a hacer en un punto revés hasta que nos quede solamente un punto en la aguja, que lo hacemos en un punto revés. Eso es todo el diseño de este punto, que nos quedó muy bonito. Último punto en un derecho. Como pueden ver, ya vemos el punto inclinado hacia el lado de la izquierda. Poco a poco, a medida que va progresando la puntada, se van viendo todos los puntos inclinados hacia un lado, hacia el otro lado. Si les gustó esta puntada tanto como a mí, por favor me ponen la mano positiva, me escriben, me cuentan cómo les pareció, se suscriben para enviarles un correo cada vez que yo saque un nuevo video.